Este es un 2007 Jeep Liberty con el motor 3.7 y el día de hoy vamos a trabajar en el radiador. En esta camioneta, para cambiar el radiador, sí está un poquito trabajoso. A lo que van a hacer ustedes para poder quitarlo, vamos a quitar esta línea y la línea que está en la parte de abajo. Para quitar el ventilador, solo lleva dos tornillos, lleva uno aquí y lleva otro de este lado y aquí la conexión, y entonces este ya lo podemos sacar. Ahora, para poder quitar el radiador, van a tener que quitar este frame de fierro. Lleva tres tornillos de este lado y también lleva tres tornillos de este otro lado. Si pueden quitar la parrilla esta, la pueden quitar y van a batallar mucho menos. Pero si ya está muy muy reseco los brackets, hay probabilidad de que se quebren. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta camioneta, que voy a quitar este seguro de aquí del cofre para meter la mano por aquí y poder quitar a los tornillos que van ahí. Ese que se mira hasta allá abajo y también lleva esos dos deteniendo el otro condensador de aceite. Es este de aquí, este es un enfriador de aceite. Y si miran allá adentro, lleva otro enfriador de aceite y también lleva el condensador del aire acondicionado. Voy a llevar unos tornillos en la parte de allá abajo, igual de este lado, que se tienen que quitar para poder levantar los condensadores y hacerlos para acá enfrente, para poder sacar el radiador. Es por eso que les digo que va a estar un poquito trabajoso, porque se va a sacar solamente por este espacio, se va a estar trabajando, por aquí meten las manos. A menos que ustedes quieran arriesgar y quitar la parrilla de enfrente, entonces sí ya van a tener suficiente espacio para poder quitarlos. Aquí lleva el frame de la camioneta y el radiador está metido entre medio del frame y de la defensa de acá enfrente. Bueno, vamos a empezar a quitarlo. Vamos a poner abajo una charola grande, porque vamos a sacarle el antifreeze. Cuando vayan a quitarle aquí el taponcito para alrededor, nada más asegúrense que el carro esté frío, porque si está muy caliente, pues se pueden quemar. Bueno, enseguida vamos a quitar el ventilador eléctrico. Esta pluga aquí lleva un segurito, se lo van a sacar para arriba. Vamos a quitar este frame de fierro que está aquí enfrente. Aquí lleva unos seguritos de plástico, son dos, estos se los van a quitar para que suelte este bracket. En esta parte solamente van a meter aquí un desarmador y ya desatoran la reserva del agua de limpiabrisas. Para quitar esos tornillos, si no tienen aquí una llave pequeñita, por aquí enfrente pueden meter un dado con una extensión. Y también lo mismo para este. Vamos a meter el dado por aquí. Quitando los tornillos de arriba, van a tener que remover unos tornillos 10 que también van en la parte de abajo. Ahora, pueden quitar esta parrilla, pero yo traté de quitarla y está un poquito ya seco esto y se puede quebrar. So, lo que yo hice, y a lo mejor también esto les va a servir a ustedes, van a quitar esta parte de aquí. Allá va un tornillo 10 aquí y dos tornillos 10 por dentro. Por aquí meter una extensión con un dado para poder quitarlos. Entonces, este ya lo podemos quitar aquí a un lado. Y vamos a meter la mano por aquí para poder quitar los tornillos. Un tornillo que va hasta allá abajo deteniendo este enfriador del aceite y lleva otro de este lado en la parte de allá abajo. En esta parte de aquí, si pueden ver, aquí tenemos otro enfriador de aceite. Vamos a tener que quitarlo. Va agarrado ahí donde están esos hoyos. Una vez quitando este radiadorcito, entonces lo vamos a hacer para un lado para poder llegar a ese tornillo que está ahí abajo, si lo pueden ver. Lo que yo estoy usando es una extensión larga con un dado de nudo, un dado 10, y pues meterlo así un poco inclinado para poder quitar el tornillo. Si van a batallar un poquito,
pero igual es la forma que se puede hacer sin quitar la parrilla. Ahora, si ustedes quieren arriesgarse a quitar la parrilla, pueden quitarla y ya tienen más espacio para poder trabajar porque van a trabajar por aquí enfrente. Esto no lo estoy grabando porque estoy trabajando allá adentro y no se mira, pero igual les voy diciendo paso por paso lo que yo estoy haciendo para si ustedes así lo pueden hacer, pues espero les ayude. Bueno, ya que quitaron los tornillos de la parte de abajo y los tornillos de acá arriba, entonces aquí ya los condensadores ya nomás los levantan y los van a zafar ahí de las guías y los hacen para enfrente para que no vayan a estar estorbando también este de este lado. Y también vamos a zafar este grandote que está aquí. Lo levantan y lo hacen para enfrente. También de acá ya zafó. Y el radiador también ya le quitamos los dos tornillos que van en la parte de arriba. Enseguida lo que vamos a hacer ya es sacar el radiador. Bueno, y aquí tenemos ya el radiador afuera. Le van a quitar estos plásticos que trae aquí abajo porque el radiador nuevo no los tiene. Y estas son las guías para que siente. Y también van a quitar este de aquí y se lo vamos a poner acá. Bueno, ya que metieron el radiador y ya entró en sus guías de abajo, lo primero que van a hacer es sostenerlo con los tornillos estos grandes que quitamos en la parte de acá arriba. Una vez poniendo esos dos tornillos, entonces sí, el radiador ya está fijo y ya podemos empezar a trabajar en los condensadores que quitamos también. Bueno, ya que atornillaron todos los condensadores, enseguida lo que vamos a hacer es regresar esta parte. La vamos a regresar aquí donde estaba. Aquí por último vamos a poner este travesaño de fierro que habíamos quitado. Aquí ya puse todo para atrás. Enseguida le vamos a poner el antifreeze. Cuando se le está echando el antifreeze, se quita esta válvula que está aquí para que saque el aire y ya cuando empieza a salir el antifreeze por aquí, pues ya se le pone. Si en dado caso la válvula que ustedes tienen está muy apretada, lo que pueden hacer es quitar la manguera de acá arriba y empezar a echar el agua por aquí. Yo quise quitar este, está muy apretado y no quiero dañar la parte esta que está aquí. Parece que ya está un poco barrida. Tal vez anteriormente se la quisieron quitar y la barrieron. Y no quiero arriesgar a que vaya a quebrar yo la parte de acá. Solo lo que voy a hacer, que voy a quitar esta manguera y le voy a aventar el antifriz por aquí. Cuando ya se mire que ya se llenó, entonces se la van a poner para atrás y le van a terminar de echar por acá. Ya que le pusieron el antifreeze, no nada más es de así dejarlo y tapar el radiador. Tienen que encender la camioneta y esperar a que caliente y a que active sus ventiladores. En el mismo tiempo vamos a estar revisando si ocupa más agua. Porque si nada más se lo cambian, así la dejan, puede que se les caliente la camioneta. Bueno, y ahí quedó terminado el trabajo. Esta es una 2007 Jeep Liberty y lo que se le cambió fue el radiador. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.